Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Lupe, José, Valeria, Josecito, Andrea y Hazley, que andan por allá. Nos invitaron a ir a una iglesia cristiana. Es nuestra primera vez que vamos a ir a esta iglesia. Ya hemos ido a iglesias que nos han invitado. Nosotros no estamos yendo a ninguna iglesia ahorita. La familia de José es la mayoría, creo que va a la iglesia cristiana. Así que somos invitados no todo el tiempo. Abrieron una nueva iglesia en casa de su hermana, que su hermana es pastora Maribel Reynoso. Yo creo la conocen, la han visto en TikTok, en las redes sociales, porque ella es muy conocida por allá. Entonces vamos a ir a mirar cómo es estar en la iglesia otra vez, que tenemos, como les vuelvo a decir, un tiempito de que ya no vamos a la iglesia. Y pues aquí lo que primero yo siempre cuando voy a la iglesia me llevo mi Biblia, un librito así para anotar cosas, porque siempre que estoy en la iglesia siempre quiero anotar cosas importantes que resaltan para mi vida y para mí, para mi persona y para mi familia, ¿verdad? Entonces es una cosa que me gusta siempre tener. Vamos a mirar cómo es esta iglesia, que siempre todos los servicios aprendemos algo. Es bueno y yo quisiera estar allí todo el tiempo, pero mi pareja aquí que no está convencido muy yo bien, estoy bien ir a la iglesia cristiana, porque es algo real que pasa, ¿verdad? Que todos siempre estamos como indecisos si queremos ir, si no queremos ir, porque si vamos a tener que ser perfectos y esa no es la cosa, ¿verdad? Pero pues cada quien va aprendiendo en su tiempo. Si su pareja no va o no quiere ir, es porque pues... Para mí sí pienso que si vas a la iglesia, tienes que empezar a perfeccionarte. Esa es la cosa. Y para perfeccionarte. ¿Y tú no quieres...? No, sí me quiero perfeccionar, pero es difícil. Pero yo pienso que no es como perfeccionarte, sino que es empiezas a hacer más cosas diferentes, y obviamente nadie va a forzar a nadie a hacer las cosas. Por eso yo no le exijo, yo le he dicho a que ir. Yo tengo mi tiempito donde yo leo, yo hago oraciones o en mi casita, pero pues con la oración, pues ustedes saben que todo se puede, y como les digo, no todos pensamos igual. Somos diferentes personas, diferentes mundos, así que es algo... Yo sí creo en Dios. Yo creo bien, bien en Dios. La única cosa es que siempre se me hace difícil venir a la iglesia. No sé por qué. Tal vez son los chamucos, los demonios que ahí andan por ahí rondando, que no me dejan venir. Pero sí, ahora sí los decidimos. Le digo, Lupe, vamos. Nos levantamos temprano. Vamos. Y aquí estamos ahorita. Pues, a ver. ¿Sabes? Lo que digo es a mí. Más es que me falta fe, es la fe. Y no entiendo por qué. Para pues, todas las personas que van a la iglesia, por favor hagan oración para que José se convierta o vaya o quiera seguir yendo a la iglesia. Y ya llegamos aquí en su casa. Are you excited? You're in church. Yeah. Los que me miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Buscad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los niños necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Le librará Jehová. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Y no serán condenados cuanto en él confían.
Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia. Gracias por la vida, por la comida, por el sustento, por el alimento. Gracias por nuestras familias, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, Señor amado. Gracias porque quizás no lo merecemos, pero tú has extendido tu misericordia para cada uno de nosotros, Señor. Y es por eso que en esta hora nos reunimos en tu nombre para adorarte, bendecirte y exaltarte. Pero pedimos, Señor, que nos... Aquí estamos ya reunidos con la familia y Maribel es la pastora. Como les vuelvo a decir, ella tiene sus redes sociales donde la pueden ir a seguir, y ella es la pastora de aquí, de esta iglesia de aquí. Y los va a invitar también a que se vengan a congreguen si viven cerca. Dale su canal. Mi canal es Pastora Maribel Reynoso. Predico ahí todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, hora de California. Así que si estás siguiendo a mi cuñada y te interesan las cosas de Dios, ve y conéctate con nosotros. Somos una misma familia. Todos tenemos el mismo propósito. Esto es alcanzar la salvación eterna de nuestras almas. Dios les bendiga, y aquí estamos en convivencia celebrando un cumpleaños. Solo estamos esperando el pastel. Sí, ya estamos esperando aquí el pastel, y miren, ya nos hizo una cena. Después de hacer la hablar de la palabra de Dios, se terminó la iglesia. Se terminó la iglesia rapidito, que miren, ¿qué nos hizo? A todos aquí, miren. Y no, y hay más platos allí todavía, Y bueno, ahorita vamos a celebrar, como les dijo Maribel, un cumpleaños de su niño, que va a cumplir, ¿cuándo va a cumplir, Dani? 15 años ya. Wow. No se lo habíamos celebrado porque cuando le dio tenía el COVID. Cuando fue su cumpleaños, el mes pasado. Oh, sí, pues fuimos allá y él no estaba, Dan, ese día. Bueno, pues vamos a seguir comiendo aquí. Aquí estamos todos ya comiéndome. Ahorita no puedo hablar. Estoy ocupado. Ahí nos vemos para el siguiente clip. Y bueno, como les dije, ya salimos de comer tanta comida deliciosa que les digo, que les cuento que Maribel cocina para chuparse los dedos. Ya le dije, abre tu restaurante. Que abra el restaurante. Díganle, abre el restaurante. No, venimos a la iglesia y al último acabamos celebrando el cumpleaños. Y ahorita venimos a visitar a nuestro, mi cuñado y su esposa Sara y Enrique y sus hijos, que venimos para que también los conozcan. Me dicen a conocer toda mi familia, toda la vida de nuestra vida que hacemos durante el día de hoy, domingo. Que ya saben, domingo y el último día donde podemos descansar, estar en las calles, aquí con José y con los niños, que ya nadie trabaja, nadie está en... Es dominguito, pues. Dominguito de la familia, hay que celebrarlo. Domingo de la familia. Bueno, ahorita los miro en el siguiente clip, que ya llegamos. Ya llegamos aquí a la casa de Sara y Enrique, y Sara me dio a probar esa fruta, que es la primera vez que pruebo. ¿Sí saben qué es? A ver, déjenmelo en los comentarios. Nunca lo había probado, nunca lo había visto. Pero dicen, creo que es, ¿qué es, Sara? Maracuya. Maracuya. Pero también se llama granada. Oh, como granada. Está súper
agria, una estaba bien agria y la otra salió bien dulce. Ahora vamos a cortar unos aguacates. Aquí del arbolito de cara que les dijo que tenía bien muchos y tiene razón, miren. Está llenito aquí su árbol de aguacate. Miren. No, acá hay más, mira. Sí. Recién cortaditos, vamos a comer. No, tiene que las... Ajá. Ah, pues. De callejero, empiezan por ahí de patita de perro. Estamos aquí en la lavandería, ya está ahí nuestra ropa. Miren, todos esos. Son seis nomás. Sí, todo el día anduvimos para allá y para acá, para todos lados. El sábado se levantó Lupe, tomás ya la tienda y de ahí arreglarse, primer pari, segundo pari y a llegar a dormir. Hoy en la mañana se levantó, vámonos a la iglesia. De la iglesia ahí mismo que mi cuñado. Ya era pues, su cumpleaños, que había pasado y se lo quiso festejar hoy. Uh-huh. También. Dice, ahorita no se vayan, dice, ahorita voy por unos pollos asados y arroz, frijol y... ¿Esa blanca aquí? ¿Cómo se llama? Macaroni. Macaroni. Y no, pues ok, lo que no, pues, ya el último día llegamos... ¿A qué hora llegamos? Ahí como a las 9:30, porque el servicio... Terminó a las 9:30, nos fuimos a la casa. 9:30 de la mañana. Uh-huh. Y ahorita vamos regresando a las 7 ya. Porque de ahí lo fuimos a la casa de mi hermano y ahí estuvimos todo el rato, también él compró pizza y se comió. A ver películas. Rompé la dieta y miramos una película y íbamos a empezar a mirar una serie que se mira que está de espanto. Y bueno, pues nos dejamos.